¡Señora, tenga cuidado! El secreto de un buen matrimonio por Homero Simpson, el maestro. Bien, lo primero que me dijeron que hiciera es ver que todos estén en la clase indicada. ¡Uy! ¡Usted vaya al salón 12! Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¡Cállese! ¿Qué tal si le contamos de nuestros problemas de relación humana? Sí, eso lleva tiempo. A ver tú, Otto. Yo soy demasiado exigente, ¿saben? Siento que ninguna pareja es buena para mí. ¡Oh! ¡Ya te tengo! Creí que ya no tenía, pero siempre dejan huevos. Mi problema es que solo utilizo a las mujeres. Me mudo con ellas y me voy cuando se acaba el dinero. Yo soy inteligente, pero escojo malas parejas. Estas son las llaves de mi casa y mi tarjeta de crédito. Oiga, yo estuve casado, pero no supe mantener la relación. Oh, Acacio, ven por favor, hazme el amor como antes. No. Ese horrible señor Burns te aleja de mí. ¡Ay, no metas al señor Burns en esto! ¡Ay! ¡Smithers! ¿Eh? Oh. ¡Smithers! ¿Me escucha Homero Simpson? ¡Simpson! Sí, muy chistoso. No estabas oyendo, estás comiendo tu maldita naranja. Bueno, sí. Para el ojo común estoy comiendo naranja, pero para el ojo penetrante es un concepto sobre el matrimonio. ¿Por qué verán? El matrimonio es igual que una naranja. Primero está la piel, luego la dulce, dulce pulpa. ¡No! Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja!